Hola amigos de mi corazón, bienvenidos a mi pequeño jardín mágico. Bueno, mis jardineros, les cuento que hay mucha preocupación con mis suscriptoras porque me escriben que cómo he hecho yo para mantener mis plantas a salvo con tanta lluvia. Amigos, estamos pasando por temporadas de lluvia muy fuertes aquí en Colombia y aquí en el Caribe también, amigos. Les cuento que está pasando una onda tropical muy fuerte que ha llovido casi 2 semanas. Hoy vino a salir el solecito, gracias a Dios, porque la verdad que ya estoy súper preocupada. Pero gracias a Dios tengo plantas guerreras, plantas muy fuertes. Mi clima es muy cálido y, amigos, tengo plantas que soportan la inclemencia del sol, pero también estas hermosas plantas han soportado esta temporada de lluvia tan fuerte. Amigo, te voy a enseñar 2 trucos importantes para que sus plantas no se te mueran y también un gran consejo para que tampoco las pierdas después que ya deje de llover. Jardineros de mi corazón, quiero darle las gracias por el apoyo, porque ya casi vamos a llegar a 100 mil suscriptores y esperando la placa, amigos, este premio tan anhelado que todos los youtubers pues anhelamos. Amigos, no se les olvide suscribirse a mi pequeño jardín mágico y en Instagram, activen esa campanita de notificaciones. Bueno, jardineros, así está mi jardín, soportando las inclemencias del agua, pero mis plantas son muy fuertes. Todas están aquí creciendo mucho, obviamente la lluvia las hace crecer y las pone muy bonitas, pero hay plantas que no soportan tanta lluvia, se ahogan, se mueren. Pero mis plantitas están preciosas, muchos suscriptores me dicen, ¿cómo hago para soportar? ¿Cómo hacen mis plantas para soportar tanta lluvia? Bueno, les cuento que este tipo de rayito de sol o amor de un rato es la única planta que soporta tanta agua y no se pudre. Ella, eso sí, se reproduce demasiado. Esta es la única. La otra especie que les voy a mostrar sí se muere muy rápido. Ella es preciosa, ella es linda, fuerte. Le ha caído una cantidad de agua, ya que esta planta es tipo suculenta y no soporta tanta agua, pero ella está preciosa. Voy a evitarla ya que le caiga más agua, porque ya son casi 2 semanas que le ha caído mucha lluvia y me da miedo. Entonces más bien la voy a poner en lugar donde menos reciba agua, porque me da miedo perderla. De resto, todas mis plantas están así. Algunas están floreciendo, otras no, porque la lluvia no deja que ellas floreen. Miren mi manto rojo. Tenía una cantidad de flores, pero solamente le quedó esta. Este es un arbusto que tengo sembrado en el suelo, así que esta sí soporta soporta cantidades de agua que le puedan caer. Amigos, increíble cómo ha llovido, pero ellas están hermosas. Todas estas plantas son carnosas, pero la verdad que por tener unas macetas tan con buenos agujeros y un sustrato demasiado poroso, ellas soportan toda el agua que les caiga. Estas que están acá las tengo bajo techo. Estas sí me toca regarlas porque no les cae esa cantidad de agua. No les cae esa cantidad de agua lluvia. Miren cómo están. Estas están en maceta. Esta está preciosa, miren. Esta también está en maceta. Es increíble, mis amigos. Aquí se está dando un baño mi planta de romero. Y bueno, y todas las que están acá están en el bajo techo, no les cae agua lluvia. Me toca a mí mojarlas porque estas son las suculentas, amigos. Estas sí, donde les caiga 2 aguaceritos, se van pudriendo. Ya he perdido muchísimo, por eso es que le pongo este plástico para evitar que se me mueran mis plantas. Mis coronas de Cristo también les ha caído demasiada agua. Son plantas que tienen tallos carnosos y han soportado toda la lluvia que ha caído en estos días. Pero como les digo, bueno, estas rositas mini sí se me murieron. Ya iban a cumplir 2 años. Estas sí no soportaron, amigos, y se me murieron, mira. De resto, las coronas de Cristo están hermosas.
esperando que se llenen de flores, amigos, pero con tanta agua estas plantas no me van a florecer así. Como ven, todas están muy bonitas. Mira la lluvia que ha hecho desastres. Todo esto lo voy a arreglar, amigos, porque de verdad que ha sido imposible venir al jardín a trabajar. Miren, esos caladios no soportan lluvias tan fuertes porque ellas tienen bulbitos y se pudren, pero han sido fuertes. Miren cómo están mis plantas. De resto, todas las tengo en macetas que son de fibra de coco. Esto ayuda a absorber mucha humedad, por eso ellas están tranquilitas sin ningún problema. Todas las que tengo aquí están en maceta, solo algunas son las que están sembradas en suelo. Y mi mejor truco para que no se te mueran tus plantas es que le hagan muchísimos agujeros a las macetas. No se queden con los agujeros que ya vienen, ábranles agujeros. Todas las tengo así, con muchos agujeros, para evitar eso. Cuando empecé mi jardín, no le hacía agujeros a mis plantas y por eso las perdí casi todas. Todos agujeros, amigos. Muchos agujeros a tus macetas, y también tienen que hacer un sustrato muy suelto, muy poroso, para que las plantas, para que el agua pase derecho y no se quede encharcado. Es la única forma de que tus plantas sobrevivan a tanta agua. Otro gran consejo que les voy a dar, mis amigos, para que su jardín, para que sus plantas no se mueran después de tanta lluvia, porque ellas quedan muy deshidratadas, es que las abonen. No las abonen en temporada de lluvia, porque pierden, amigos, se sale todo el sustrato, se pierde. Es algo que no se puede hacer. Perdemos la plata, perdemos los fertilizantes para nuestras plantas. Eso háganlo cuando ya. Abonen sus plantas cuando la lluvia pase. Ya que ustedes sepan que ya viene el verano, es donde ustedes deben aprovechar y abonar sus plantas. En invierno no lo hagan, en lluvia no lo hagan, porque lo pierden. Las pentas también son plantas que no soportan agua, por eso las tengo bajo techo. Ellas se pudren, amigos. Ellas tienen sus tallos leñosos, pero las raíces no soportan tanta agua. Entonces yo las tengo aquí bajo techo. Cuiden sus plantas. Así está mi jardín. Ustedes ignoren la pared, porque de verdad que no puedo pintar la pared todavía, porque sé que voy a perder mi tiempo y mi dinero pintando la pared con tanta lluvia. Apenas entre el verano voy a pintarla nuevamente para que el jardín sea bonito. También voy a decorarlo. Voy a meter más decoración a mi jardín y plantas nuevas. Ustedes van a ser testigos y me van a acompañar a comprar plantas nuevas para mi jardín, porque quiero colocar plantas hermosas que ya tengo ya las tengo en mente. Plantas de muchísimo sol y que aguantan también mucha agua en mi jardín, amigos. Próximamente vamos a comprar plantas. Así, mira esta estradescantea preciosa. Miren, no soportan tanta lluvia, pero ella está preciosa. Le ha caído toda el agua que ustedes menos creen, pero ahí están ellas, fuertes. Recomendadas para ustedes, mis amigos. Pero ojo, aquí hay plantas que no soportan agua, tanta lluvia, pero ahí están. Recuerden el sustrato suelto y macetas con muchos agujeros. Plantas recomendadas para ustedes, para jardines, para climas muy cálidos, y también que les caiga demasiada lluvia. De verdad que estoy supremamente feliz, contenta de saber de que mis plantas no han muerto. La verdad que la única que perdí fue la rosita. De resto, no he perdido ninguna planta. Muchas personas me escriben que cómo he hecho para que mis plantas soporten tanta agua, amigos. Pero créanme que es por eso.
por el sustrato y por sus macetas que tienen muy buen drenaje. Después de casi 2 semanas ha salido el sol un poquito y ha escampado. Esta mañana salió el sol, llovió, ya escampó y otra vez está un poquito claro el día, pero según pronósticos, otra semana de lluvia. Así que mis amigos, voy a guardar estas plantas porque ya no quiero perderlas, ya es demasiada agua. Y bueno, así también está el jardín de mi vecina, soportando la inclemencia de la lluvia. Miren, ella también tiene plantas muy hermosas que han aguantado muchísimo todas estas lluvias. Y así es todo el jardín de mi conjunto. Como ven, este ha sido un recorrido, amigos, para mostrarles las plantas fuertes, guerreras, que soportan la inclemencia del sol del verano, pero también la inclemencia de la lluvia, porque ha sido demasiado fuerte. Todas mis plantas se las he dado a conocer a ustedes en mis videos, que son muy fuertes y que se las recomiendo para que las tengan en su jardín, amigos. Bueno, bendiciones para todos. Suscríbanse a mi pequeño jardín mágico. Instagram, mi pequeño jardín mágico, amigos. Bendiciones para todos.